Nada nos va a poder parar. Mi país ya necesita el poder de la gente. Chile no se queda atrás. Nuestra mejor oportunidad. Mi país ya necesita el poder de la gente. Ha llegado la oportunidad de renacer. Un país unido no podrá retroceder. Juntos no hay nada que perder. Con ideas nuevas todo Chile va a crecer. Tenemos el valor, tenemos el poder. Con Valencia trabajar, nada nos va a poder parar. Mi país ya necesita el poder de la gente. Chile no se queda atrás, nuestra mejor oportunidad. Mi país ya necesita. Chile hoy necesita un cambio ciudadano, una manera diferente de relacionarnos entre iguales, corregir años de desigualdad y años en que la política debió generar aquello que todos buscábamos, un nuevo y mejor país para todos. Hoy, después de 8 años, nace un partido 100% ciudadano, donde tu opinión importa, regionalista, en donde todos con su diversidad sean partícipes de los sueños que queremos construir. Autofinanciado, en donde cada miembro sea importante por su opinión e ideas y no por su billetera. Donde cada aporte, aunque pequeño, ayude a generar nuestro propio proceso sin recibir presiones de medios económicos. Sin ideologías de duopolio que por años nos han dividido, cuando lo que en Chile necesitamos es unidad. Donde cada uno sea parte de una solución y donde todos construyamos. Sin políticos de la vieja escuela. Pues ellos tuvieron más de 30 años para demostrarnos que podían cambiar el modelo y no lo hicieron. Hoy es tu oportunidad de hacer un nuevo Chile. De ser parte de una familia de ciudadanos que propone, que no divide, que suma, que quiere cambios. Pero sobre todo, que hoy más que nunca tiene el poder. Somos el partido de la gente. ¿Y tú? ¿Qué esperas para jubilar la vieja forma de hacer política?
el poder de la gente ya llegó. Para el partido del poder de la gente, los felicito. Se sacaron la bule, 4 años, los tramitaron, le inventaron cuentos, pero finalmente son un partido político. De pura gente buena, esforzada, y lo único que quieren es comenzar a dibujar un nuevo Chile para todos los chilenos y no para los mismos de siempre. Espero que en las próximas elecciones tengan las firmas suficientes para tener candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, y que puedan representar a todo Chile, y que el logro del partido del pueblo de la gente sea el logro de todos los chilenos. Los felicito, cariños desde lejos, salud. Mi país ya necesita el poder de la gente. Mi país ya necesita. Hola, este es Franco Parisi con un gran pero gran saludo al partido de la gente, que lograron finalmente ser aprobados por el CIFEL. Los felicito, un gran trabajo que fue por muchos años. Ojalá que esta iniciativa llegue a lograr la firma en cada uno de los lugares que lo necesitan. Los invito a que firmen por el partido de la gente a lo largo de todo Chile para que tengan candidatos a concejales, alcaldes, senadores, diputados y gobernadores. Sería muy bonito que eso logre para que gente normal empiece a dibujar el nuevo Chile y no lo mismo de siempre. Saludos, vamos. Mi país ya necesita el poder de la gente. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy día estamos muy, muy contentos. Tenemos la publicación del abstracto de CERVEL, ya somos partido en formación, podemos continuar lo que es el proceso de recolección de firmas a nivel nacional. Fue una tarea, un proceso muy largo para nosotros, fue difícil, tuve muchísimos obstáculos, pero ya finalmente ya llegamos a puerto para iniciar el proceso. Bueno, nosotros ahora como partido en formación vamos a tratar de constituirlo en las 16 regiones y con nosotros tenemos a los representantes de cada región para que los conozcan. Estamos muy, muy contentos. Quisiéramos presentar lo que a la región de Arica, a don Eduardo Monordes. Don Eduardo Monordes, ¿está por ahí? Ahí está. No, ese estará para acá. Sí. Primera región. Primera región, sí. Nos haya presentado don Eduardo primero. ¿Cómo está usted, don José? Bien. Qué bueno. Cuéntenlo de la región. ¿Qué lo incentiva usted a ver qué se siente representar su región? Para que nos cuente un poco de usted, de quién es usted. Mi nombre es José Arzúa. ¿Ya? Mi nombre es José Arzúa, pues yo. Don José Arzúa. Soy el presidente de la región de Tarapacá. Bien, don José, muchas gracias. De la región Antofagasta. ¿Me está escuchando, cierto o no? Sí, sí, correcto. De región Antofagasta, John Ahumada. Ya ingresaron casi todos. Bueno, Joana y Víctor, ¿cómo están? Don José.
Para que usted, nosotros ahora en este momento, bueno, estamos al aire ya, nos gustaría que se presentaran para que la gente lo pueda escuchar, que estamos súper contentos porque ya estamos como partido de información para iniciar ya lo que es el proceso de las firmas. Joana, cuéntanos sobre tu región y qué te sientes al ser representante de la región, de la segunda región. Hola, buenas noches a todos. La verdad es que hoy día súper emocionada por representar a mi región, a la segunda región, a la Perla del Norte. Y la verdad es que después de todo lo que nos ha costado formarnos, entramos en este proceso maravilloso que es ser parte del cambio, ¿ya? Yo estoy aquí motivada para pensando que queremos hacer un cambio a nivel nacional, por supuesto. Y queremos trabajar por nuestra región, principalmente porque esta es la zona que abastece principalmente, económicamente hablando, al país. Pero acá se nos van los recursos, hay hartas falencias y queremos aportar. Así es que aportar con el trabajo de las personas independientes, del poder de la gente, tal cual. Así es que, nada, invitarlo a todos de una, a la región, para que se sumen a este movimiento ciudadano, en el fondo, y que hoy día nos tenemos que conformar como partido. Así es que, nada, invitarlo a ser parte del cambio. Ahora lo pueden hacer. Gracias, Joana. Cierto, hay que hacer un cambio grande en lo que es la política chilena. Don José Abarzuma, cuénteme de su región. Buenas tardes a todos. Mi región es Tarapacá y lo represento. A pesar que no tengo idea política, pero lo homenaje al corazón a ayudar a la gente, de que ya está basta de las corrupciones, basta de dar en menos a la gente más necesitada, que todo se lo diga a los altos ejecutivos de todos lados, y alguna vez ya darle sentido a la política de estos mismos políticos corruptos que hay. Por eso yo me ingresé a este partido sin tener idea ni parte de una cosa política. Pero ahora, agresto a nuestra región, ya llevamos poquito y llevamos harta gente que se han estado siguiendo. Y por eso tenemos de Iquique, Pozo, Alto Hospicio, Guara, La Guaica, Pica, Matías. Todos los pueblos ya lo estamos teniendo en nuestra carpeta de agregado a la ficha del partido PDG. Por eso en este momento estoy bastante contento y un poco nervioso, porque a pesar de que nunca he estado en esta cosa, yo la directiva que teníamos, yo empecé solo, ahora somos muchos, somos ya de 8 personas, coordinadores, secretarias, tesoreros, y estamos tirando esto a agrandarlo. Ya llevamos bastante firme en el partido, así que me siento orgulloso junto al equipo que tenemos de tener a esta gente, y vamos a seguir hasta allá, lograr lo que queremos, tener la firma y poder llevarnos a tener candidatos de concejales, de alcalde, como que no en un tiempo a las presidenciales con don Franco Baris. Así es, don José. Para que todos sepan, nosotros no venimos de ningún otro partido político, nosotros en realidad no somos políticos, somos gente nueva que creemos que podemos hacer un cambio verdadero, ¿ya? Y de Arica a Punta Arena, que ustedes no van a poder encontrar en realidad a alguien que viene de la política. La idea es poder presentar un nuevo referente. Acá nosotros no somos de izquierda ni de derecha, somos ciudadanos, independiente, regionalista, que queremos hacer el cambio, que queremos hacer un cambio verdadero. Y eso es lo que nos mueve a todos, de Arica a Punta Arena. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Cuéntame de tu región y qué es lo que te mueve para que puedas presentarte, para que te conozcan y para poder hacer el llamado también lo que son las firmas, que es una tarea muy difícil que se nos presenta ahora. Tenemos que juntar una cantidad de firmas considerable.
de Arica Punta Arenas para poderlos conformar como partido a nivel nacional. Sí, Luis, buenas noches. Mi nombre es Víctor Funes, presidente provisorio de la región de Atacama. Y lo que me motivó a formar parte de este partido fue justamente la independencia que podemos tener nosotros de los poderes económicos, ya que somos vamos a ser un partido autofinanciado, regionalista, que haga sentir la voz de nuestros integrantes, que no se concentre en una cópula, ¿no? Así que lo que más me enorgullece haber sido parte de los fundadores del partido, cosa que nos costó bastante, casi un año para que nos liberaran, pero ya estamos aquí y vamos a empezar a recolectar las firmas para poder constituirnos a nivel regional y nacional. Así es, Víctor. Así es. Quiero presentar a don Eduardo Monardes, que se había quedado en delante de Arica, de la región de Arica. ¿Está por ahí o no? Ahí está, don Eduardo, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos conversando acá con Joana, con Víctor, la importancia que tenemos, que es poder lograr juntar las firmas. Me gustaría que usted se presentara para que todos lo conocieran, a don Eduardo. Él es presidente de la región de Arica, para todo lo que es el proceso de firma, y me gustaría que hiciera un llamado y que contara un poco de su región. Hola, buenas noches a todo Chile. Mi nombre es Eduardo Monardes, yo soy el presidente interino provisorio de la región de Arica Marina. La ciudad de la Eterna Primavera y la Puerta Norte de Chile. Estamos acá más que nada para hacer historia. Una historia que va a cambiar el rumbo y la vida de todos los chilenos. Llegamos con las manos limpias y nuestra mente amplia para trabajar por la gente de nuestro país. Ojalá que todos nos escuchen y nos crean. Somos ciudadanos, trabajadores, como todo el mundo. No vivimos de la política. Queremos hacer la política para la gente. No servirnos de la política, sino que servir para la gente. Cambiar las cosas desde adentro. Por fin podemos hacer las cosas adentro y no ser un mero espectador. Ojalá lleguemos a todo Chile y que la gran mayoría nos apoye. Y desde Arica estamos en un proceso muy fuerte, gracias a la colaboración del resto de la directiva, que nosotros prácticamente comenzamos hace 2 meses, pero tenemos ya un gran soporte y tenemos que tener una gran base. Y ojalá el día de mañana hacer historia y tener el primer presidente de Chile independiente. Ojalá contar con el apoyo de toda la gente. Somos el partido de la gente y esperamos contar con ellos. Así es, don Eduardo. Así es. Somos el partido de la gente y como usted decía, bueno, acá habíamos dicho anteriormente, acá no hay de la vieja política, gente nueva, gente que quiere participar en esto, que quiere hacer un cambio de verdad. Yo creo que muchos de los que estamos de Arica Punta Arenas, los que están dentro del partido, nunca pensamos meterlo a algún partido político o menos crear uno, pero lo atrevimos, así como nosotros lo atrevimos. Atrévanse ustedes también, atrévanse a hacer el cambio, poder participar y poder hacer un cambio verdadero. Acá todos tienen derecho a voz y a voto dentro del partido político. Todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a aportar. Este partido autofinanciado, aquí no se le pide una cuota, por si acaso, como otros, no se les pide plata tampoco, ya nosotros lo autofinanciamos. El que quiera aportar, bien,
El que no puede, puede participar. A nosotros nos interesa la gente. Nosotros nos interesa que ustedes sean la gente, el protagonista de esto, el protagonista para poder conformar el partido y poder hacer el cambio que realmente Chile necesita. Quiero presentar a la señora Mildred Cortés. Ella es de Coquimbo. ¿Está por ahí? Acá estoy. ¿Cómo está, señora Mildred? Muy bien, gracias. Muy feliz. Qué bueno. Estar en el momento presente en el lanzamiento del movimiento de la ciudad. Con cambiar la política en cada gran área. Estamos seguros de que vamos a hacer un partido honorable y respetable en todo Chile. Especialmente acá en la cuarta región también nosotros nos vamos a poner las pilas con mucho entusiasmo para reunir la mayor cantidad de firmas. Ya me mueve esto por la honradez, por los valores que tengo, porque no soy ni derecha ni de izquierda. Los dos gobiernos han cometido grandes faltas, muchas faltas. Entonces uno está como decepcionada, pero cuando encuentras que acá hay algo limpio, verdadero, que no hay confusión en nuestros sentimientos y nuestros valores, me lleva a estar dichosa de participar en el partido de la gente, en el partido que tenemos de formación. Así que yo le voy a pedir a todos mis colaboradores de la Cuarta Región Ovalle, Coquimbo, La Serena, Limarí, Chuapa, Elqui, Comarbalá, Los Vilos, Salamanca, todos, que nos pongamos las pilas y que saquemos esto adelante y que llevemos un presidente único, como tú dices, independiente a nuestro mayor orgullo, ¿ya? Y que vayamos cambiando la política de a poco. Se puede lograr con entusiasmo, con perseverancia, con garras, todo se puede lograr. Y si nosotros tenemos nuestros corazones y nuestros deseos de formar este partido, que sea algo pero respetado y honorado a través de todo Chile, vamos a ser grandes, incluso en el extranjero. Eso puedo decir yo. Así es, señora Milde. Bueno, estamos recién empezando y queda mucho que hacer, así que queremos invitar a todos a ingresar a las páginas de CERVEL. Después nosotros vamos a mandar vamos a colocar unos videos explicativos cómo pueden hacer adherente a este partido y poder ser partícipes para poder hacer el cambio que Chile necesita. Con nosotros está también don Wilson, de la quinta región. ¿Cómo está don Wilson? Tiene que activar el micrófono. Disculpe. Ahí sí. La tecnología, vos, presidente, los cambios necesita Chile, hay que aprender de todo. Bueno, presidente, es un honor, un placer estar con usted en otra fase. Ya ahora de verdad con el partido de la gente. Un camino largo, un camino que lo ha costado entre todos y en la cual hay que dar los agradecimientos a nuestra gente, que se ha mantenido firme y que en el camino han habido problemas y van a seguir habiendo problemas, pero nosotros tenemos que tener nuestro camino trazado como corresponde, y yo creo que nos va a ir muy bien porque lo que es la quinta región, yo personalmente le quiero dar los agradecimientos a toda nuestra gente que está, a la dirigida regional en la cual tenemos excelentes dirigentes, encabezada por mujeres, de todas las regiones y en algunas provincias también, en las comunas y que hay a Pechuga como debe ser. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario acá que funciona muy bien y muy entusiasmado que lo quiere participar. Ya hemos estado trabajando, en el momento vengo de una reunión ya de porque la base de la gente no hay que olvidar de ello y que queremos a donde vamos, y muchas gracias por la información que nos mandan, porque el extracto de la escritura está todo lo que el partido va a hacer y quiere, que es bastante objetivo, es bastante claro, o sea, nosotros lo podemos transmitir a la gente. Porque la primera cosa, cuando yo me siento a la mesa con adherentes, gente que estamos sumando para que los apoyen en la fila, lo primero que me preguntan, ¿quiénes son ustedes? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quieren? A ver, espérate un poco, le dije, estos son lineamientos generales, me acaban de mandar la escritura, se la leí completa,
y resulta que están los derechos humanos, el medio ambiente, están los tratados internacionales que tiene Chile, etcétera, etcétera, y entonces ahí está nuestro alineamiento. Eso nosotros como dirigentes regionales, nacionales y comunales tenemos que tenerlo claro. Nos transmitimos eso con fuerza y con claridad, la gente se encanta y empieza a tiro a trabajar con nosotros. Entonces yo llamo, digamos, al resto de los dirigentes del país a leerse el extracto de la escritura. El extracto de la escritura está muy bien hecha, está muy bien diseñada y lo representa bien por lo que queremos y para dónde vamos. ¿Presidente, alguna pregunta? Sí, un llamado a la gente a firmar y ¿por qué el cambio? ¿Por qué ingresaste a este partido? Cuéntame. Es que recíproco, presidente. Resulta que está de mal decirlo, digamos, y es repetitivo, que ya la izquierda ni la derecha lo representa, y nunca lo representó, que nunca hemos sido de esos sectores. Nosotros lo que tenemos que ahora representar los valores y el sentido de lo que la gente quiere participación, la gente quiere que se sea tomada en cuenta, la gente quiere ser partícipe en desarrollo del país, quiere una participación en su comunidad, digamos, porque hay que partir de muy debajo, participar de su junta de vecinos, su club deportivo. Entonces, ahí nosotros tenemos que darle participación. La izquierda y la derecha, que ya se han turnado, digamos, en diferentes gobiernos, se olvidaron de la gente, ya no le interesa a la gente. Le interesan los números, la macro, qué sé yo, que se maneja mucho a través de eso. Nosotros tenemos que tener la sensibilidad social tan fuerte que cualquiera persona que esté en una organización que necesita apoyo en diferentes organismos del Estado o de las... Oh, se cayó, don Wilson. Katy, ¿cómo está Katy? De la región metropolitana. ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Cómo estás, Katy? Ella es presidenta de la... Sí, de la región metropolitana. Hola, Luis. Hola a todos. Hola. Ha hecho bastante trabajo social con la región. Me gustaría que destacara eso. ¿Qué es lo que te lleva a participar? Y para que la gente te conozca, que te presente y hagas un llamado también para la gente a firmar. Sí. Hola, Luis. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Katy. Presidenta provisoria de la región metropolitana. Bueno, nosotros venimos, yo vengo trabajando con el partido, con el movimiento, ya voy a cumplir un año, un par de meses como presidenta provisoria, y una de las cosas que ha caracterizado harto al equipo que trabaja, con el que trabajo, es la parte social. Hemos hecho hartas actividades sociales porque creo que en la calle es donde uno conoce la realidad de las personas. Nosotros estamos todos en la misma parada, estamos cansados de ver tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta falta de criterio frente a ciertas situaciones. Hoy día la pandemia vino a ratificar lo que todos ya sabíamos, que quien dirige el país es un grupo de gente inepta, que no sabe, no sabe lo que es lo mejor para el país. Cosas tan simples que uno decía, chuta, podríamos haber hecho esto y no se hizo. Para cambiar la escala ya después de 30, 40 años, más de lo mismo, creo que hoy día por fin somos lo que la gente espera. Gente común y corriente, trabajadores, hay cesantes, hay empresarios, hay pequeños empresarios, trabajadores del sector público, del sector privado. Aquí la gente somos todos, o sea, todos trabajamos. Yo siento a un equipo de personas, pero en este que otro. Entonces, éxito de todo esto. Hay que tener una cara visible, sí, evidentemente, pero el trabajo que se hace en conjunto, de norte a sur, así que... Sí, parece que tiene problemas técnicos. Firmas para poder llegar a hacer un... Ahí parece que volví. Sí, ahí volviste, se escucha entrecortado, sí. Ese, bueno, ese eso, el problema de estar en vivo directo. Sí.
Sí, pues, y somos gente común que no tiene canales de televisión, que no tiene estudios de grabación para poder hacer esto. Y esto es parte de lo que somos, pues. Así que invito a la gente a que se una, que confíe en nosotros y que de verdad que los vamos a escuchar. Y la mejor, el mejor ejemplo es democraciareal.cl. Ahí todos van a poder ingresar sus ideas, qué es lo que quieren, lo mejor para el país, los cambios que quieren. Así que eso. Así que bienvenidos a todos y felicidades para todos también por el gran logro. Gracias, Katy. Todos contentos estamos. Claro, como dice Katy, es muy importante poder construir este país y las propuestas y hacer los cambios que realmente Chile necesita y que se hagan entre todos. Porque tú eres protagonista. Para eso nosotros necesitamos que participes, que participes con nosotros en Democracia Real, en www.democraciareal.cl, donde puedes colocar tus propuestas, donde puedes colocar tus molestias, qué es lo que te molesta, qué es lo que te gustaría cambiar. Eso a nosotros nos interesa en un punto de que ustedes, las personas que ingresen ahí, que no sean del partido, no importa. A nosotros nos interesa saber realmente qué es lo que necesita la gente y poder construir las propuestas y poder hacer el cambio entre todos. Entre todos. Cualquier persona puede ingresar a esa página y poder colocar qué es lo que le gustaría cambiar, si tiene una propuesta. Hay equipos para poder trabajar esas propuestas también y poderlas aterrizar y si realmente que sean de verdad. Pero necesitamos la ayuda de todos para poder construirlo. Y también para poder conformarlos como partido. Necesitamos nosotros lo que son las firmas de Arica Punta Arena. Necesitamos que la gente confíe en nosotros. Nosotros aquí hay gente común y corriente. Gente común. Gente que quiere hacer un cambio de verdad. Gente que está comprometida. Aquí no hay gente asalariada. Yo soy presidente y a mí no me pagan por ser presidente. ¿Ya? Todo acá damos un tiempo para poder hacer un cambio de verdad. Y eso es lo que importa, chiquillos. Eso es lo que importa, motiva de que la gente se haga partícipe. Con nosotros está don Iván Muñoz. Muy buenas tardes de O'Higgins, la región de O'Higgins. Sí, muy buenas tardes. Ya vamos para la buena noche. Esta es la región de O'Higgins. Sí, la sí. Región de O'Higgins. Como se le está acá. Cuéntame, Iván, ¿qué es lo que te llevó a poder ingresar a este partido? Y me gustaría que tú te presentaras a todos los que están viendo en este momento el lanzamiento en Facebook y contaras tú quién eres, de qué región vienes y hacer un llamado y por qué te gustaría un cambio realmente, por qué ingresaste al partido. Bueno, presentando un poquito, como dijeron, mi nombre es Iván Muñoz Carrasco. En este momento yo represento acá la región de O'Higgins, presidente interino. Lo que me motiva es querer ver gente nueva en la política, ideas nuevas, proponer y dar soluciones a lo que pide la gente común y corriente. Se conoce mucha gente acá de clase media baja, que la mayoría de la idea, o sea, ya con un poquito de cultura nos estamos dando cuenta que para nada nosotros nuestras demandas son escuchadas, somos gente que trabaja muchísimo y no es escuchada, o sea, siempre estamos con cosas pendientes por ahí, queremos, pues para eso queremos participar en la política, ¿no? Y eso nos representa muchas ideas que vimos los videos de Franco París en especial, por eso yo me en especial me sumé y la gente que tengo acá que representa la región de O'Higgins también pensamos lo mismo en reuniones que hemos tenido, conversaciones con amigos, ¿no? Entonces nos basamos y ahora viendo las bases del partido nos sentimos muy identificados, y por eso queremos trabajar y levantar el partido, Así, Iván. Bueno, yo creo que esa es la realidad de casi todas las regiones de Chile, en realidad. Nadie se siente representado. La mayoría ven que no hay solución a los problemas y se vienen uno y otro problema
y no hay voluntades, más que nada, no hay voluntades. Bueno, eso lo mueve a muchos haber ingresado a este partido y poder haber, para poder hacer el cambio, en realidad. Iván, como a ti, me gustaría que presentar a don Darwin Acuña, hola, que está aquí presente en la región del Biobío, es de mi región, para que ustedes vean que aquí no hay centralismo, sí. Yo soy el presidente a nivel nacional y soy de la región del Biobío. Aquí no está todo en Santiago, así que me gustaría, exacto, Darwin, que te presentara y que cuentes más o menos la región y hacer un llamado también para la firma. ¿Y por qué ingresaste al partido? Sí, bueno, Biobío presente. Nos costó. Estaba viendo la transmisión desde un principio y sí, nos costó. Fue un año y algo de espera, de trámites, de zancadillas. Pero hoy ya lo conseguimos. Momentos de frustración, de, bueno, lo importante fue que nos pudimos abocar a lo que queríamos y lo conseguimos. Y hoy en día ya depende de nosotros. Somos un conjunto de ciudadanos cansados de lo mismo. Somos gente común y corriente que queremos entrar al mundo de la política para poder ganarles en su propia cancha, con sus propias reglas y otros para nuestros hijos y a futuro para nuestros nietos. Si bien es cierto, acá dentro de la transmisión o del lanzamiento del partido vamos a aparecer solamente el presidente, pero nosotros somos la cara visible de corriente que trabajamos por la pura intención de lograr ese cambio que quiere gran parte de los chilenos. Acá ninguno es financiado. Son solamente voluntades que están trabajando para un objetivo en común, que es el cambio. Y yo feliz de pertenecer al equipo PDG, contento también de liderar el tremendo equipazo que tengo en el Biobío, porque sí tengo un equipazo, y a darle con todo ahora. Ya no depende del CERVEL, ya no depende de algún partido político, ya depende netamente de nosotros, de lo mal que estamos, de lo sucia que es la política, pero no hacemos nada por poder cambiar las cosas. Y como les decía, somos un conjunto de ciudadanos que muchos están cesantes, muchos se atienden en el, yo creo que el 90% se atienden en el sector público, va a colegios estatales, y sabemos dónde están las falencias y qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que necesitamos para que de poder estar en este lanzamiento, aunque hubiésemos querido que fuera con bombos y platillos en las plazas de cada una de nuestras regiones, y o sea, tenemos que hacerlo de esta forma. Claro, así es, Darwin. Bueno, la contingencia hoy en día nos lleva, no estamos en cuarentena nosotros todavía, por lo menos aquí en la actual región, lo que es la comuna de Coronel, donde yo resido, vivo, estamos en cuarentena todavía. Pero acá, como dice Darwin, somos gente común. Yo, en mi caso, yo estudié en un colegio con letra y número, en el liceo igual. Entonces, yo no vengo de otros colegios, de otras cunas, no nací en cuna de oro, ¿ya? Soy trabajador, estudiante, papá, abuelo, gente como usted. Como es la mayoría de los chilenos, los que las pasamos mal, los que estamos pasándolo mal en todo estos años, los que los miramos en el espejo en la mañana y decimos hasta cuándo, y eso yo creo que ya lo aburrió mucho y queremos hacer un cambio de verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no atreverse?
¿Por qué no hacer el cambio? Sí. Eso es lo que los mueve. Es que yo creo que ya llegó el momento de dejar de ser espectador y convertirnos en los protagonistas del cambio que nosotros queremos y necesitamos. Y lo otro, no sé, mira, quiero hacer un llamado desde acá, desde el Biobío, bueno, a invitar a la gente que se suma, o sea, que se nos sume a nuestro movimiento y que podamos sacarlo adelante, el partido más grande de todo Chile. Yo creo que no es algo tan descabellado pensarlo. Estamos en el levantamiento de nuevos líderes que quieran hacer las cosas bien. Y por favor, chicos, si alguien conoce a la señora Juanita, que le avise que ya estamos recibiendo así es, Carmen. Quiero presentar también a la región de la Araucanía, la señorita Andrea Reyes, que está por acá, me parece. Andrea Reyes, de la Araucanía, de los ríos Don Alberto Bravo, de la región de los lagos. Me parece que están ingresando por ahí ya. Perfecto. ¿Cómo está don Cristian Álvarez? De Ñuble, don Jorge, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Qué bueno, un poco quemado el sol, bueno. Sí. Bueno, estábamos conversando con Darwin, no sé si ustedes estaban escuchando igual. Sí, estamos escuchando. Perfecto. Qué bueno. No me ha tocado estar detrás del otro lado. Pero, sí, la desigualdad, primero que nada, me gustaría que se presentaran. Ustedes son presidentes, en este caso, de la región de Los Lagos y de la región de Ñuble. Me gustaría que se presentaran, don Jorge primero, quién es usted, me cuente sobre su región para que la gente que está aquí viéndolo lo conozca, y haga un llamado de por qué tienen que firmar el partido. Bien, hola. Soy el presidente regional de Ñuble y, bueno, como bien lo mencionaba Darwin de Biobío, estamos acá porque queremos hacer un cambio. Y esa es la propuesta que nosotros entregamos a todas nuestras regiones, distintas regiones del país, especialmente a Ñuble, a la cual hacemos un llamado. Somos un partido nuevo, compuesto por personas comunes y corrientes, como tú, como yo, Luis, trabajadores, que destinamos tiempo valioso de nuestras familias para poder empujar este carro y proponer con un granito de arena a realizar un cambio definitivo, porque ya estamos cansados, como se ha repetido constantemente, de que los mismos poderes políticos se van turnando, cambiando, son las más caras, no dan espacio a nuevas personas, a nuevos aportes, y vemos cómo se ha generado un vicio tremendo en la política nacional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos creado esta nueva propuesta de valor ciudadana, regionalista, independiente, que no se financia con partidos políticos, que no se financia con grupos empresariales, sino que se autofinancia desde las regiones, con las personas. Somos personas que tenemos las manos abiertas, transparentes, que queremos aportar a la comunidad, servir a ella, no servirnos. Y desde Ñuble yo quiero hacer un especial llamado a toda la región a que se sumen, a que crean en este proyecto. Son todos bienvenidos a participar. Acá no tenemos cocina como en los viejos partidos políticos. Las decisiones se toman acá. Todos participan. Está todo sujeto a participación y a votación. Por lo tanto, repito mi mensaje, incorpórense al partido de la gente, ya somos un partido en formación, nos costó mucho, un largo camino, lleno de trabas. En el camino hemos visto también cómo la vieja política nos va poniendo trabas a aquellos que son realmente una amenaza, y nosotros somos una amenaza para ellos, porque somos un partido transparente que se va a formalizar, que va a llevar personas nobles. Tenemos muchas sorpresas, lo invitamos a formarse a los equipos regionales, a acercarse, a participar, y sean todos bienvenidos. Ese es nuestro mensaje de Ñuble. Ok, muchas gracias, Jorge. Y lo invitamos también a ingresar a para poder aportar también con las propuestas a Democracia Real, en las páginas de Facebook, o también en www.democraciareal.cl.
Don Cristian Álvarez, ¿cómo está usted? Él es presidente de la región de Los Lagos, lleva mucho tiempo, igual que varios acá de la directiva nacional, alrededor de 8 años, más o menos, ya perdí más o menos la cantidad de años. Me gustaría que te presentara, para todos los que te están viendo en este momento, a lo largo de Chile y también en tu región, para que te conozcan, y para que sepan un poco la otra gente de tu región y hacer un llamado también. Sí, hola. Hola, Luis. Hola a todos. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, para mí un agrado estar aquí con todos los presidentes de las regiones a nivel nacional. Sabemos que nos costó mucho. Ya venimos de muchos años atrás con Luis, con el Emilio, con el ¿cómo se llama? El William, que se me olvida de repente, el Rafa. Ya hemos pasado por lo bueno, lo malo, todo, ya hemos llorado antes, algunos hemos caído derrotados, pero los volvimos a parar y gracias a Dios, el año pasado, antes del estallido social, fue que comenzamos con los mensajes, empezamos a organizarnos, para tirar de nuevo, nuevamente esto para arriba, porque creíamos en esta promesa nosotros que teníamos, o sea, creíamos en el cambio real que queríamos todos los chilenos, la disconformidad que estaba todo el pueblo chileno. Entonces, en realidad, de un principio nos costó, como decían otros presidentes, más de un año nos hicieron tramitar el CERVEL para podernos dar la posibilidad de ser partido en formación. Nos cuestionaban un montón de cosas. La vez anterior nos dejaron fuera del tiempo donde nos teníamos que inscribir, ya en un pasado, y estamos felices ahora. Estamos felices en haber logrado esto, gracias a la coordinación nacional igual, gracias a la directiva nacional. Aquí se han ido sumando muchos, otros han quedado en el camino, y como decía últimamente, igual, aquí todos aportamos un grano de arena. Todos los que lleguen, aunque los que se han ido igual, han tenido su grano de arena positivo, siempre hay que rescatar lo positivo de esto, y en realidad, feliz por estar aquí, feliz por creer que en realidad sí podemos cambiar Chile, realmente hay que creérselo, porque si tú no lo crees, ¿cómo podemos solucionar las cosas en la vida? Entonces hay que creérselo, incentivar y motivarse y decidirse a hacer el cambio, más que nada, ¿ya? Hay gente que dice, no, es que no puedo, es que hay político. No te importa el político antiguo, nosotros somos una política nueva, una política fresca, democrática, de la gente. De aquí, de las personas que están conectadas, más de alguno en su comuna puede ser un representante en concejal, en alcaldía. Tenemos que ganar municipales, muchachos. Invito a todos, a lo largo de todo el país, a que las municipales son la base de nosotros, de la estructura que vamos a edificar después, porque se nos viene mucha pega para las presidenciales, para el Senado, diputado, CORE, pero ahí está la clave. Y lo incito y lo invito a firmar por el partido de la gente, que ya estamos, gracias a Dios, estamos formados, ya estamos, y tenemos, lo único que nos queda es conseguir la firma lo antes posible, chiquillos, para que llevemos gente independiente, gente como usted que está ahí, detrás de la cámara, mirándonos a nosotros, en el teléfono, en el computador, por Facebook, o por cualquier otro medio de comunicación, y le hago un llamado a todos, a lo largo de todo Chile, apoyen, inscríbanse, apoyen a sus presidentes, a sus directivas comunales, regionales, provinciales, hay toda una organización detrás. Así que estaremos dispuestos, nosotros acá en la región de Los Lagos igual, hacemos la invitación a todos los sectores rurales, los que no puedan contactar, traten de contactarse por Facebook, no sé, ubiquen a nosotros en MDG, región de Los Lagos, busquen, y traten de contactar, nosotros lo vamos a llamar, lo vamos a estar comunicando con ustedes, entonces ese es el llamado principal, y feliz por invitar, hago nuevamente la invitación a toda la gente, porque lo más importante es que esto se hace con la gente. La gente es el que tiene el poder, como dice el eslogan que hace muchos años lo tenemos. Así es. Nosotros somos el poder de la gente, nuestro eslogan. Exactamente. Claro, aquí la gente es el protagonista, la gente tiene que sentirse protagonista de esto. La gente, con la gente vamos a construir esto. Solo no podemos hacerlo. Acá nosotros no vamos a tomar decisiones en cuatro paredes y poder inventar algo para después sacarlo, no. Acá la idea es poder que ustedes sean participantes de todo esto, de construirlo juntos. Juntos podemos construirlo y juntos podemos cambiar el sistema. Exacto. Podemos cambiar.
Nos acompaña don Alberto. ¿Cómo está usted de la región de Los Ríos? Bien, bien, don Luis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes y a toda la gente que nos está viendo y escuchando desde el norte hasta el sur. Así es. Me presento. Sí, don Alberto, por favor. Estimado y amigo y amiga, estimado amigo y amiga en la región de Los Ríos, mi nombre es Alberto Bravo, soy representante de la directiva transitoria MDG de Los Ríos y ahora PDG de Los Ríos. Lo quiero hacerse partícipe de este proyecto político independiente que abarca desde los confines del norte de Chile hasta los más aislados de nuestro sur. Estamos unidos trabajando para la gente común y corriente de nuestra región y nuestro país. ¿Ya? Cuando digo gente común y corriente, me refiero a gente como uno. Yo, dentro de las regiones y las directivas, soy uno de los más jóvenes, por decirlo así. Llevo como 4 meses, 6 meses, en los cuales ha sido muy difícil poder encontrarse con una pared política muy fuerte. Yo siempre he sido una persona apolítica. Vengo con una base de política. De hecho, saludo a algunas personas que están por acá, a la familia, a los capos 87 y varias personas más que están viendo en estos momentos, ¿ya? Para que vean que somos común y corriente como cualquier persona que trabaja, se levanta temprano, llega tarde y se desenvuelve. Y siempre está pensando en poder superarse y ser mejor persona. ¿Por qué me motivó este movimiento y ahora partido? Es por una cosa muy simple. Todos queremos construir, todos queremos cambiar, y la única manera de poder hacerlo es a través de esto, reuniendo gente, conversando, y conversando de la manera más transparente que puede ser uno, ¿ya? Diciendo la verdad, quiénes somos, cómo lo hacemos y cómo vamos logrando paso a paso las cosas, ¿ya? Se han venido mucho tiempo, han pasado mucha gente, se ha ido mucha gente, ha llegado mucha gente, ¿ya? Lo importante es que ahora somos un partido en formación, cada vez en mucha más gente, tienes cualquier llamado telefónico que antes no tenías, sacrificas mucho tiempo familiar, mucho tiempo personal y laboral para poder estar aquí presente. Me gusta lo que estoy haciendo porque aquí no hay cuota de cuota de género, no hay cuota de pueblos originarios o gente inclusiva. Aquí, si uno dice hay un 20% de mujeres, ojalá, no sé, un 90% de damas estén presentes acá, ¿ya? Todos somos aportes, ¿ya? Todos somos iguales, ¿ya? Para poder lograr el proyecto que queremos hacer, hay que lograr cambios, y los cambios los estamos haciendo en estos momentos nosotros, ¿ya? A través de gente de Arica, que ha tenido la suerte de estar en todas las regiones de Chile. Conozco a toda la gente, su cultura, su manera de ser, su modismo. Y hay mucha gente que se siente, en cierta manera, discriminada porque son de regiones. Aquí en el grupo es un grupo selecto, donde lo principal, por ejemplo, el presidente, de coronel, y así sucesivamente de todas las regiones están incluidas acá. Eso podría decir, y me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes. Saludos a todos. Y bueno, saludar a mi familia también. Por supuesto, don Alberto. Se agradece a usted también. Bueno, acá, como habíamos dicho anteriormente, aquí nadie es pagado, ¿eh? Aquí todos lo movemos por algo que tenemos acá. Esto lo mueve y lo motiva. El poder hacer un cambio verdadero. Bueno, y así como don Alberto, me gustaría presentar a don Jorge Rojas, de la región del Maule. Él es el presidente de la región del Maule, a lo mejor lo han visto en otro Facebook Live por ahí, ya es famoso. Me gustaría que se presentara Jorge y contar un poquito de su región también. ¿Y qué es lo que te motivó? Lo mismo, la misma pregunta que le he hecho a nuestros colegas. Está sin micrófono. Sí.
Sí, ya. Por mientras vamos a pasar con don Manuel Oyarzo. Don Manuel Oyarzo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches ya. Muy buenas noches. Lo que estábamos conversando recién, está con el micrófono apagado, ¿eh? Lo que estábamos conversando recién, ¿qué es lo que los motiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva a poder participar en esto? Me gustaría que se presentara, como usted es presidente, representante de la región de Magallanes, y contara la zona, una zona extrema. Yo creo que va a ser muy difícil contar lo que son las firmas allá, pero necesitamos nosotros el apoyo de todo Chile, ¿no? Necesitamos el apoyo de todas las 16 regiones para podernos conformar como partido y poder llevar este proyecto adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Manuel Oyarzo, soy el presidente provisorio de la región de Magallanes. En este momento estoy en Puerto Natales. ¿Aló? Parece que no se me escucha. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ok, y bueno, en estos momentos presido la región de Magallanes con un gran grupo. Lamentablemente, estamos en cuarentena acá en la región de Magallanes. Hay muchos contagiados con el famoso COVID, pero hemos tratado de juntarnos de a poquito. Y bueno, yo sigo a Franco Parisi desde su primera aparición en el medio político. Me gustaron sus ideas y la verdad que yo estoy cansado de la izquierda, de la derecha, que se pelean en que Pinochet, que el dictador, que Allende, se siguen peleando y no avanzamos. Y debemos avanzar. Dar vuelta a la página, no sin olvidar, por supuesto, porque es una historia que hay que recordarla, pero avanzar. ¿Para qué vamos a dejar a nuestras descendencias? A los hijos, a los nietos. ¿Qué podemos hacer para mejorar Chile? Trabajar para eso. Y bueno, me motivó justamente porque justamente las ideas principales del movimiento estaban relacionadas con todo lo que hizo Franco Parisi en el año 2012-2013. Y porque vi que justamente la gente, una gente común y corriente, algunos dicen, oye, ¿qué sabes tú de política? La política la hacemos todos. Creo que el hecho de no haber pertenecido a ningún partido político nos hace mucho más creíbles, puesto de que la política actual de izquierda y derecha velan por sus propios intereses o de sus gente que los apoya económicamente. Nosotros somos autofinanciados, nadie nos pide nada, nosotros aportamos nuestros propios recursos intentando justamente para poder lograr algo, y como digo, lamentablemente aquí en la región no hay mucha gente. Esperemos que con este Facebook Live podamos tener más gente apoyarnos, y bueno, esa sería mi presentación. Desde acá de Puerto Natales, la capital de la Patagonia, entrada a la octava maravilla del mundo del Parque Nacional Torres del Paine. Así es, don Manuel. Bueno, ahí nos pueden quitar todo menos soñar. Y este es nuestro sueño. Y queremos cumplirlo, queremos llevar este sueño a todos ustedes que lo están viendo, queremos llevar este sueño a que se haga realidad, y por eso nosotros necesitamos la firma, necesitamos que lo apoyen para poder concretar este proyecto, que lo ha costado bastante, lo ha sido difícil, pero quiero presentar a que está por acá, de la región de Aysén, ¿cierto? Donaldo Riquelme, ¿cómo está usted? Es presidente de la región de Aysén. Lo mismo pregunta que le estoy haciendo a todos los presidentes, para que los conozcan, que se presente, quién es usted,
me cuente más o menos de su región y qué lo ha motivado, trabajar en este proyecto, en el partido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien? Súper bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Yo no lo escucho. Bueno, mi nombre es Aldo Riquelme, soy de la región de Aysén. La verdad es que hoy día hemos estado en contacto con los chicos acá del equipo todo el día. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos, sentimos que este es un tremendo logro. Sentíamos que veníamos caminando por una senda muy estrecha, llena de dificultades. Sentimos que entramos a la carretera, entramos al camino pavimentado. Se vienen otras dificultades, se vienen otros desafíos, pero somos equipo, estamos para eso. Personalmente llevo un par de meses en el movimiento, ingresé en abril, mayo, por ahí. Me motiva estar acá, nunca he participado en política ni en ningún aspecto, pero sí siempre tenía la necesidad de dar a conocer mis ideas, de aportar en algo, de ser un aporte, de dejar algo. La región de Aysén tiene muchas problemáticas como la tienen cada una de las regiones. Y yo creo que si vamos ahondando, nos vamos encontrando con problemáticas comunes a nivel país. Pero como Aysén, tenemos harta tela que cortar. Así es que yo espero hacer un aporte desde esta tribuna. Hago un llamado a toda la gente de Aysén que no tenga miedo, porque venimos de una generación, yo tengo 45 años, mis padres obreros toda la vida, mi mamá tiene 78 años, tiene una jubilación de 112 mil pesos, en una región donde los servicios básicos son los más caros del país. Así es que por ahí vamos, hay temas, pero eso me motiva a estar acá. Tengo una hija estudiando, lo cuento a modo personal porque no soy el único de acá, que estudia Derecho en la Universidad de Santo Tomás en Viña del Mar. Hasta el momento llevo gastado de mi bolsillo más de 25 millones de pesos en esa carrera. Y hay mucha gente que tiene hijos, que tiene 3, 4 hijos, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que tienen buenos puntajes para llegar, pero no les falta la plata, les faltan las lucas para estudiar medicina, para estudiar derecho, para estudiar las carreras que hace poco estaban para un cierto grupo privilegiado. Así lo sentimos. Esa es mi motivación. Lo vivo, doy mi experiencia personal porque no es solo el caso mío, es el caso de mucha gente. Hoy día fuimos a la notaría, nosotros a probar terreno. Somos gente que vamos de frente, decimos lo que sentimos con las palabras que tenemos. A veces no tenemos un gran discurso, pero sabemos las ideas. Acá nos miramos de frente y decimos las cosas como son y nos hacemos entender. Y eso es muy valioso. Comparto esto porque fuimos a la notaría, pensamos que nos íbamos a encontrar con gente que nos iba a seguir poniendo dificultades y fue todo lo contrario. Lo comparto porque es una alegría tremenda, la gente se portó súper bien, nos dijeron, chiquillos, cuando quieran comenzar, vengan para acá, si nosotros podemos ir a donde ustedes estén captando gente y para que la gente se les sea más fácil firmar. O sea, el Rodolfo ahí quedó súper feliz. En ese contexto, hago un llamado a toda mi gente, a toda la gente de la región de Aysén, a la gente de Goyaique, a la gente de Mañiguales, a la gente de Cochrane, de Chile Chico, de todas las localidades. Nuestra región es muy extensa, tenemos más de 1.200 kilómetros de un punto a otro, pero desde cada punto, lo que dice Franco, deben aparecer nuevos líderes. No tengan miedo, chiquillos, no tengan miedo. Ya pasó esa época que vivían antes, que la gente le daba miedo, la gente tenía temor. Tenía temor a participar en un partido político porque después iban a haber represalias, se salió otro gobierno y todo eso. Eso ya pasó. Eso tiene que quedar atrás. Esa es una de las cosas que tiene que cambiar. Hoy día vamos de frente, nos miramos a la cara y decimos lo que pensamos y lo que expresamos. Estamos cansados de este duopolio político que ha habitado nuestro país y tiene a la gente en el descontento que está actualmente. También creo que debemos hacernos responsables. Nosotros estamos representando una alternativa, somos el único partido independiente y es la alternativa que tiene la gente. Y debemos ser muy responsables en eso porque la gente necesita volver a creer en nosotros y tenemos que mostrarnos como somos. Y aquí estamos, estos somos nosotros, este es el poder de la gente. Así es que feliz, un rato más nos reunimos con los chicos acá de la región
a seguir con las buenas noticias y más motivados que nunca a seguir trabajando. Y aquí estamos, Aysén está presente, el poder de la gente está en Aysén. Gracias, muchísimas gracias, Aldo. Bueno, es un problema que tiene, hay tantas cosas malas en realidad. Yo digo, chuta, hay más cosas malas que buenas, pero hay harto trabajo, y esto hay que cambiarlo de una u otra forma. Sí, yo creo que nosotros tenemos que jugar en el mismo juego para poder hacer el cambio. Tenemos que meterlo al sistema para poder hacer un cambio de verdad. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien, esperemos llegar a concretar nuestro proyecto y hacer un cambio de verdad, presentar un partido de unidad nacional, un partido de no izquierda, no derecha, un partido de la gente, un partido realmente de la gente. Eso es lo que queremos nosotros. Don Jorge del Maule, ahora se escucha, ¿no? No sé si me escuchan ahora sí. Bien, ahora sí te escuchamos, por fin. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo de poder juntar interés, ver a este grupo de soñadores. Yo, por lo menos personalmente, desde aquí del Maule, mi nombre es Jorge Rojas, comenzamos con Franco el año 2012. Y llegar a esta instancia, probablemente para ustedes este live, que nosotros estamos desarrollando algo menor, pero imagínense alguien y muchos de los que estamos acá, que esperamos 8 años para poder constituir un partido político con todas las trabas que se generaron a muchos grupos, donde estuvieron uno, se fueron otros, llegaron gente nueva. Ahora último, nos tramitaron durante todo un año, nos quisieron agotar. Trataron de agotarnos porque en definitiva eso es lo que pretendían, agotar al grupo, que se dividiera, que no funcionara, que no avanzáramos, pero no lo lograron y no pudieron y no van a poder. Y es por algo súper simple, nosotros somos gente con convicción. No nos pudieron parar desde hace 8 años, nos van a parar en 8 años más. Esto ya prendió, como dicen, como estamos nosotros todos de acuerdo. Somos el único partido independiente que existe en Chile, aunque después quieran decirnos que no somos independientes, mentira, aquí no hay ningún político, aquí nadie es político, yo no soy político, yo soy un ciudadano común, ¿no? Como todos los que estamos aquí, cada uno representando a su región lo mejor posible, apoyándonos con la gente que también está haciendo partícipe acá en la comuna, con los delegados provinciales, en este caso la directiva regional, nuestros propios adherentes que son los que hacen la pega, que están llamando a juntar firmas, porque en este momento nosotros somos la única opción que existe en Chile y eso nosotros lo tenemos súper claro y eso involucra una responsabilidad tremenda también porque estamos todos cansados de este juego macabro, porque para mí es un juego macabro que no tiene salida por ninguna parte, porque no nos dieron nunca un momento de entregarnos una opción real, sino que siempre nos manejamos para un lado o para el otro, nos ponen uno de derecha, nos ponen uno de izquierda, queremos meternos en el camino la gente que quiere trabajar para el bien de Chile y nos pisan, porque eso fue lo que hizo Franco Varice, lo pisaron, lo volvieron a pisar, lo siguieron pisando, pero ahí está parado y nosotros estamos trabajando para trabajar con él, para apoyarlo a él, porque él lo pasó muy mal y una persona que se enfrenta a los poderes fácticos como lo hizo él, pagó un precio muy alto, que muchos de nosotros ni lo sabemos. No nos podemos comparar tampoco. Nosotros lo estamos buscando como un líder, porque sabemos que es un líder positivo, porque sabemos que desde el año 2012 viene diciendo y señalando los cambios reales que se han provocado en Chile, donde él entregó un programa de gobierno y la mitad de la idea las hizo el gobierno de concertación o el gobierno de derecha. Lo sacaron de ahí, está escrito. Los videos en YouTube están ahí. La gente está con desconfianza, pero nos han dicho tanto que la política es mala y la política yo no la considero que sea mala, si en definitiva nos tienen secuestrados porque las personas que han llegado a la política son las malas. Cuando tenemos buenas personas ejerciendo política simple, buena, de corazón, amigable, sustentable, sin estar metiendo grandes empresarios, consorcio económico, trabajando por la región, donde eso es lo que nosotros queremos y nos interesa. Acá el respeto por las personas, por las regiones, toman sus propias decisiones, llevan a cabo su idea, están metidas dentro del plan que vamos a realizar a nivel nacional para que se respeten dentro de todo lo que se tiene que generar para poder apoyar a tantas comunas en este momento y con la
con este tema de la pandemia, hemos visto con las necesidades como crecen y de repente vemos que los políticos lo único que quieren es meterse plata al bolsillo y el resto lo que tenemos es simplemente salir a la calle a trabajar, exponiéndote también los de bicho y echarle para adelante, y el día de mañana cuando no haya plata vamos a ir al país al Estado y vamos a ser unos esclavos del Estado asistencialista. Ellos no nos hacen un favor a nosotros pasando dinero, nosotros tenemos que crear las condiciones laborales para que puedan todos trabajar, tener su sustento y ganárselo. Ser felices, en este momento nos están quitando la felicidad. Nos han quitado, como dice Franco, nos han quitado tanto que ya no es mucho lo que nos pueden llegar a quitar. Estoy súper feliz yo por todo este grupo humano, porque es un tremendo grupo humano de Arica a Punta Arenas que está trabajando. Muchos comenzaron solos y uno que lo ha vivido durante todos estos años en distintas campañas que tratamos de ayudar. Es difícil pararse ante todo el mundo, ante toda la comunidad, sentarse en la plaza de armas y tener la capacidad de invitar a firmar por alguien sin conocerlo presencialmente, pero compartir un sinnúmero de ideas y de significado que uno solamente al leerla y al escucharlo se da cuenta cuánta razón tiene, cuánta razón tenía y cuánta razón tendrá. Y la aceptación de la gente ante eso siempre fue muy buena. Pero los poderes fácticos, como siempre, involucran y manchan todo, lo ensucian, nos llevan a desconfiar de tanto, nos llevan a sentir que esto no va a cambiar nunca, nos llevan a hacernos sentir mal porque nos encontramos una salida verdadera ante una situación que todos buscamos, y que buscamos que por fin Chile se una. Ya está bueno, salimos de una dictadura, que no tienen una doble dictadura de izquierda y de derecha, compadre, ya 30, 40 años más, te juro que estoy quedando con la cuestionaria, el cansancio y la molestia que hay cuando los políticos, pudiendo hacer las cosas bien, a propósito las hacen mal, es complicado. Yo en este momento se los pido de corazón a todos, dentro de mí y fuera hay un gran equipo de trabajo que no trabaja detrás mío, sino que trabajan al lado mío. La gente de Constitución, la gente de Talca, la gente de Linares, la gente de San Clemente, la gente de San Javier, la gente de Curicó, la gente de Parral. En todas partes tenemos alguien del partido, del movimiento, un parisino. Y ahora se los pido de corazón. Nosotros necesitamos que confíen en este partido independiente. No tenemos otra posibilidad. La izquierda y la derecha ya sabemos cómo funcionan. Ellos no van a cambiar. No van a cambiar, no cambiaron, no lo van a hacer, nos van a vender la pomada nomás como lo han hecho siempre. Nosotros somos quienes podemos hacer una diferencia. ¿Nos va a costar? Sí. ¿Nos van a atacar? Sí. ¿En algún momento van a empezar? Sí. ¿Creen que no lo vamos a lograr? Están equivocados. Lo vamos a lograr, porque ya llegamos para quedarnos. Así que yo quiero dar un agradecimiento a toda la directiva, a todo el equipo a nivel nacional que ha sacado la mugre, a todos los que hemos tenido paciencia para aguantar este año de peripecias, conflictos, desilusiones, fracasos y después una felicidad inmensa a la hora de poder lograr el objetivo. Les pido de corazón a mis amigos, a mis conocidos, crean en nosotros. No tienen nada que perder, no tienen nada que perder. Inscríbanse y ayúdennos a construir este partido, ayúdennos a crear este nuevo Chile. Nosotros no dependemos de nadie económicamente, todos los generamos nosotros, somos autosustentables. Nosotros defendemos y queremos a las regiones. La directiva es prácticamente el 60-70% de región. Hay compromiso adquirido ya con respecto a que las regiones son quienes van a elegir a sus candidatos, a sus representantes locales, no impuestos. Hay tantas cosas bonitas, chicos, chicas, muchachos, padres, tíos, hermanos, primos, abuelos, que les juro que ustedes no creerían en realidad lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos para Chile. Pero de corazón, ayúdennos. Necesitamos juntar las firmas en todo Chile. Necesitamos ser un partido. Necesitamos ser un partido a nivel nacional. Necesitamos llevar candidatos. Y eso depende tanto del trabajo que nosotros estamos realizando, de las buenas propuestas que estamos teniendo, de las que vamos a generar, de las que les vamos a llegar, pero por sobre todo depende de ustedes. Ya no se pueden quedar en la casa reclamando por fe y ya tienen la oportunidad de estar con un partido independiente. Antes no la teníamos. Así que muchas gracias a todos, de corazón, por favor, ayúdennos a firmar, a cumplir este sueño. Los sueños se pueden cumplir aunque cuesten, y gracias a todos, gracias Luis, gracias a este tremendo equipo de trabajo y a las personas que en este momento nos están apoyando de Arica Punta Arenas y que espero sean millones. Tenemos la oportunidad y el momento para cambiar Chile.
Gracias, Américo, a también, que está arriba, está apoyando. Sí. Bueno, y este es el partido de la gente. Le estamos presentando nosotros, a los que se vienen recién integrando, a todas las directivas a nivel nacional, a los presidentes de Arica Punta Arena, para que los conozcan, quiénes son, y los conozcan de verdad, que lo conozcan ahí en este Facebook Live. Con nosotros está ahora Jonathan Muñoz, ¿cierto, Jonathan? De la región de Coquimbo. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Muy buenas. Bien, bien, llegando al trabajo. Me acabo de estacionar. Corriendo, cuando llegué. Cuéntalo para que la región de Coquimbo que te conozca, quién eres, cuéntanos un poco de tu región y qué es lo que te mueve, y un llamado a la firma, en verdad. Aquí la gente siempre nos ha hecho saber su interés. En realidad, yo creo que la gran mayoría de nuestros compañeros nos ha demostrado su malestar, nos ha demostrado también su desinterés por la política, porque ya ha sido mucho el abuso tanto de la izquierda como de la derecha. Bueno, nosotros, cuando yo empecé a plantear todo esto en los grupos de Facebook, WhatsApp, me llamaron loco, me llamaron que era irresponsable, me dijeron que me iban a perseguir, me trataron de comunista, me trataron de ultraderechista, ¿de qué cosas no nos dijeron? Hasta la familia a veces no te creía. O sea, es fuerte el tema, porque uno está acostumbrado a estar encasillado de uno o de otro lado, y cuando tú le presentas algo nuevo, en realidad la gente se incomoda. Aquí la gente en realidad está muy disconforme con todo. Eileen, que es un gran apoyo que tenemos acá en la cuarta región, y es fundamental de que nosotros, con ideas, con pensamientos, con opiniones y escuchar a la gente, se crean vínculos hermosos. O sea, en realidad, a veces es gente que no conocemos y entablamos una conversación con un ideal, con un propósito, y podemos decir que somos los mejores amigos. O sea, en realidad, eso es lo que nosotros... Cuando entré acá, entré por un interés, más que nada por una disconformidad con lo que se está viviendo en Chile. Yo no digo que todas las cosas se hayan hecho mal. Yo en realidad soy una persona que se ha dicho, o sea, dice que las cosas se han hecho bien, pero se pueden hacer mejor. Chile también es un país que tiene una estabilidad económica que no tienen otros países. Ya, pero está una desigualdad muy grande. Se pueden hacer las cosas mejores, se pueden distribuir mejores los dineros. Sabemos que Franco nos da unas lecciones maravillosas de cómo se puede distribuir y ayudar a la gente que lo necesita. Entonces, esas cosas a nosotros en realidad son los que nos mueven. O sea, es lindo sentir de que alguien con convicción, con pensamiento, con sentimiento, se siente identificado. Porque no sacamos nada con hacer más rico a los más ricos, a los 7. Lo que nosotros buscamos es de que haya mano de obra acá, que se genere lucas acá, de que apoyemos a las juntas de vecinos, de que apoyemos a las personas que estén necesitadas, y eso es con el poder de la gente. O sea, nosotros somos lo que estamos, entre comillas, predicando, por decirlo así. Es fundamental el la unión. Aquí nosotros hemos visto en realidad cómo ha costado, cómo se ha luchado. Muchas veces uno se ha sentido desilusionado por tantas trabas que nos han puesto. Uno le da rabia, impotencia, pero también mismo nosotros buscamos generar segmento en realidad. Nosotros todos somos uno, todos podemos colaborar, todos podemos aportar, porque solo algunos nomás pueden tener las cosas que les corresponden a la gran mayoría. No. Económicamente, socialmente, eso es imposible, pero sí puede ser mejor. Aquí en Coquimbo tenemos los que tienen mucho y los que no tienen nada.
como muchas otras comunas. Yo he visto la realidad de otras comunas que también viven eso. ¿Y por qué no podemos hacer mejor la vida de los viejitos, los jubilados? Nosotros tenemos acá en el interior abuelitos que tienen que regalar sus animales porque se están muriendo, porque X empresa o el apellido X compró los derechos de agua y los animales se están muriendo porque no tienen comida. O sea, es fuerte que pasen todas estas cosas en realidad. No sé, pues Eileen, que también me comenta las situaciones de los pueblos del interior, es chocante de que un abuelito no le alcance para poder comprar sus medicamentos, cosas que deberían ser básicas para poder sobrevivir. Los viejitos se han sacado la mugre trabajando toda su vida. Entonces es fuerte saber. Porque te cuentan todos sus problemas, todos sus detalles. Entonces todo esto nos motiva a nosotros. Todo esto como familia, siempre yo he dicho, yo lo he mencionado aquí en el grupo, bueno, a ustedes también se lo ha mencionado mucho, Cuarta Legión queremos ser una familia, queremos ser unidos, queremos apoyarnos, si bien es cierto, podemos tener algunas diferencias, pero todos buscamos remar para el mismo lado. Y eso es lo que en realidad nos mueve salir adelante, luchar, demostrar, pelear. Aquí la cosa no se nos viene difícil, no se nos viene fácil. Va a ser un término medio, pero tenemos que todos los días luchar, porque todos los días se nos van a presentar cosas y sacar esto adelante. Muy bien lo sabe Luis, Emilio, todos, que esta familia es muy grande, muy dispersa, y tenemos que estar todos de acuerdo en las cosas. Quizás alguien va a tener que ceder más en alguna opinión con otro, porque nosotros somos el pueblo de la gente. Hay cosas que quizás no nos van a gustar, pero tenemos que velar por intereses de todos. Y creo que aquí somos los idóneos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compuestos de todas las clases sociales. Tenemos personas que son inmigrantes, que tienen simpatía con nuestros pensamientos. Tenemos personas que son las personas que andan recogiendo la basura, que muchos los miran en menos, que profesores, ingenieros, independientes, todos componen la familia PDG. Y eso hace que seamos únicos. Y como somos únicos, no hay montón, y ese montón nosotros lo queremos resaltar como la familia PDG, y yo creo que eso es lo que nos va a sacar adelante, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir dándole. Tenemos una fuerza tremenda, no nos cansamos nunca, pasamos mono porfiado, como dice mi mamá, para decir mono porfiado, no te aburrís nunca con lo que estás hablando. No, no me voy a cansar nunca, porque esto tiene para rato, y vamos a hacer que Chile crezca. Esto que estamos viendo, que al final es la consecuencia de un duopolio sumamente mal llevado, porque si hubieran sido más justos no pasaríamos esto, y aquí estamos nosotros para cambiar la historia de Chile. Aquí, como dijo Aileen, nosotros podemos a cambiar Chile, así que eso, por Luis. Muchas gracias, Jonathan. Así es, tenemos que cambiar Chile. Bueno, hay tantas cosas que cambiar. Tú te estás escuchando y bueno, se me vino a la mente mis padres. Bueno, una jubilación después de haber trabajado tantos años, tienen que vivir con como se dice, los chinos, una cantidad de plata. En realidad, uno es para sobrevivir, no para vivir. Y es lamentable que alguien tenga que trabajar toda su vida, trabajar y aportar al gobierno, aportar con todos los impuestos para después recibir una mísera plata. Y son cosas que realmente que duele ver las situaciones de familias que han trabajado toda su vida para después recibir plata como para poder sobrevivir nada más. Pero bueno, son cosas que nosotros queremos cambiar. Queremos cambiar y queremos que ustedes sean partícipes de esto. Esto tenemos que construirlo entre todos. De Arica a Punta Arenas tenemos que construirlo. Bueno, Jonathan, Jorge, agradezco enormemente, y a todos los que estuvieron participando desde la región de Arica a Punta Arenas, haberse presentado, haber mostrado qué es el Partido de la Gente, ya, porque ustedes son los representantes de cada región. Para que los conozcan, somos gente
que no tenemos las manos juntas, no tenemos las manos manchadas, somos gente común y corriente, gente nueva, que ingresamos a la política netamente por hacer un cambio, porque ya estábamos cansados de la situación y quisimos tomar las riendas por nuestras manos. Así que agradezco a todos enormemente. Ahora voy a dar el espacio para que pueda ingresar la directiva nacional. Me gustaría que todos conocieran también al equipo de la directiva nacional, don Emilio Peña, el secretario general del Partido de la Gente, que está con nosotros, con vasta experiencia en Facebook Live. Yo me manejo muy poco, soy nuevo. Lo has hecho excelente, Luchito. Felicitaciones. Bueno, dos, para que todos sepan que en realidad, y tal como han dicho desde Arica Punta Arenas, este es un trabajo ciudadano y de personas comunes y corrientes. Ya, personas que en realidad se han sacado la mugre por este proyecto durante todos estos años. Como muchos decían, partimos en el año 2013 respecto a la campaña de Franco Parisi y posteriormente se han ido generando diferentes proyectos. Pero hoy lo más importante, después de estos últimos 8 años, es que pudimos por fin transformar nuestro sueño en un partido en formación. Y aquí estamos. Ahora pidiéndole la voluntad a todos ustedes, a todas las personas que de Arica a Punta Arenas, incluyendo la Isla de Pascua y la Isla Juan Fernández, que también están trabajando con el Partido de la Gente, se sumen a este proyecto. No solamente invitar a las personas que apoyaron a Franco Parisi en la campaña pasada, sino que a todos los independientes que sueñan con un cambio real, en donde los ciudadanos comunes y corrientes puedan expresar su voluntad de querer hacer un Chile nuevo, en donde los dirigentes sociales, vecinales, de barrios, educacionales, gremiales, puedan decir y hacer sentir sus propuestas ciudadanas, pero siempre desde la independencia. Eso es algo para nosotros fundamental. Nosotros no queremos tener ningún tipo de vinculación con la vieja política, porque creemos que durante 30 años, a lo menos, tuvieron la posibilidad de poder hacer los cambios. Nosotros votamos por aquellos que ustedes nos dijeron, pero en realidad los cambios quedaron ahí, quedaron en el papel guardados en el Congreso. Creemos que llegó el momento de que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, tengamos la posibilidad de presentar a nuestros propios candidatos a través de un partido independiente, de poder levantar liderazgos de Arica a Punta Arenas, porque hay mucha gente maravillosa que en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, puede liderar. Así que desde ya lo que queremos hacer es poder invitarlo. Es tan simple como que con su clave única, la mayoría de los chilenos hoy en el día la tienen, ingresen a CERVEL, www.cervel.cl, y en el sector de trámites busquen partidos en formación. Y con su clave única busquen el partido de la gente. Ingresan y automáticamente van a quedar registrados. Solamente les pedimos la firma para poder hacer el registro. Y aquellas personas que no puedan, vamos a tener de Arica Puntarena personas que van a poder ayudarlos de manera presencial en diferentes notarías y puntos que vamos a estar informando recurrentemente para efectos de que puedan participar. La voluntad está, ¿ya? Nosotros, como decían todos, somos autofinanciados, así que nuestro trabajo implica muchas veces dejar de lado la labor que estamos realizando para poder tratar de cumplir este sueño. Y eso para nosotros es súper importante, reconocer a todas las personas que han estado liderando este proyecto. Aquí nosotros, como Luis, como Gloria, como Jorge Pasadores, como Cristian Cid, como Rafael, somos personas que estamos liderando un proceso, pero en realidad somos parte de un equipo. Aquí todos somos importantes, aquí todos somos uno, somos una familia, como decía Jonathan. Y en realidad lo que buscamos es eso, que llegue el minuto que ustedes, y no una cocina, puedan tomar la decisión de quién quieren que los representen, las municipales, en las legislativas y en la presidencial. Y ojo, no se dejen engañar por el lobo que se viste de oveja. Hoy en día hay muchos partidos nuevos en formación que se dicen independientes, pero cuando ustedes comienzan a revisar un poquito a fondo, se dan cuenta que son operadores políticos que quieren quitarle la firma. Y si eso, sin hablar del refichaje, obviamente. Nos hemos encontrado en este camino con mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Me quieren inscribir en el partido de la gente. Pero resulta que ellos ya estaban inscritos en un partido. ¿Y cómo llegaron ahí? Resulta que ellos firmaron por proteger a las ballenas en el sur de Chile, pero mágicamente aparecen en un partido del duopolio inscrito. Entonces, también hacer un llamado que ustedes ingresen a CERVEL también y revisen sus militancias, porque hay mucha gente, como les digo, que en realidad no queriendo estar en política, hoy en día es parte de la política. Pero fundamentalmente invitarlos a los jóvenes,
a los jóvenes que tienen un ideal, un sueño de cambiar Chile. Acá tienen una propuesta, aquí ustedes pueden ser protagonistas, ustedes pueden plantear sus puntos de vista y trabajemos en equipo. A las mujeres, a todas las mujeres de Arica Punta Arenas, por favor, ingresen al Partido de la Gente, que tienen un espacio para poder trabajar y para poder ser parte del proyecto. A los pueblos originarios, aquí todos son bienvenidos. Ya, desde Arica Punta Arenas hay diferentes pueblos originarios, no nos centremos en uno. Todos son importantes. ¿Ya? La inclusión es súper importante, ¿ya? Y sobre todo democracia real, el proyecto que tenemos como base de datos ciudadana, ustedes ingresan a www.democraciareal.cl y pueden dejar su idea, su propuesta, que entre todos vamos a construir, además del proceso territorial, y así vamos a poder levantar un proyecto nacional, ciudadano, independiente, regionalista, que pueda proyectarse en los próximos años, que sea una política de Estado, no que venga un gobierno nuevamente de turno y lo borre con el codo. Así que yo personalmente, Luis, súper contento de estar acá y ser parte de este cambio. Le voy a poder contar a mis nietos el día de mañana que alguna vez traté de hacer un cambio de verdad. Porque... Sí, Emilio, te dejo a cargo, yo me voy a tener que retirar. Tenés que irte a Rancagua. Me voy a conectar. Sí, me tengo que ir a Rancagua corriendo. Un abrazo, Luchito. Saludo a toda la gente de la octava región, sobre todo a ella, coronel. Saludo. Ok, gracias. Sí, me estoy conectando. Bueno, los invito, como les decía anteriormente, a ser parte de este proyecto. Ya, el partido de la gente necesita. ¿Cuál es nuestro proyecto político? Súper simple. Poder levantar desde la ciudadanía propuestas. ¿Ya? Levantar propuestas en educación, levantar propuestas en salud, levantar propuestas en el ámbito de las pensiones. Creemos que hay muchas cosas que se tienen que cambiar en Chile, pero no creemos que aquellos que en este minuto están en el Congreso realizando cambios sean los partícipes de hacerlo. Creemos que ya llegó el minuto en que nosotros los ciudadanos hagamos esa diferencia. Y finalmente decirles que el estallido social no fue para efectos de decirles que queríamos un cambio de constitución solamente, sino que queríamos que saliera toda esta clase política, la misma que nos sigue defraudando. Ya parece un circo esto, entonces en realidad nosotros queremos y tenemos la convicción de que la propuesta tiene que ser totalmente ciudadana. Así que agradecerles a cada uno de ustedes la presencia, el tiempo, las ganas, y ingresen a las diferentes plataformas que tenemos en Facebook. En Facebook está el Partido de la Gente en cada región, tenemos Twitter, tenemos Instagram, para que nos busquen. Y nosotros también en cada uno de los mensajes internos les vamos a ir explicando de qué forma podemos ayudarlos a poder conseguir el proceso de firmas en cada una de sus localidades. Así que si quieres ser candidato independiente en las próximas elecciones, te invitamos a que participes acá. Acá no te vamos a discriminar, no te vamos a pedir una cuota económica, solamente que quieras de verdad hacer un cambio ciudadano. Así que de verdad les agradecemos a todos. Yo no sé si alguno de los otros chicos pudo conectarse, porque esto de la revolución digital hace que, bueno, ahí está Rafael, ahí está Glorita, hace que tengamos que a través de estas plataformas poder expresar lo que estamos haciendo, ¿ya? No tenemos la posibilidad de poder presentarnos en los medios de comunicación tradicional, solamente tenemos la posibilidad de que los medios regionales nos puedan abrir sus puertas para poder expresar nuestro proyecto, ¿ya? Así que también dejo el mensaje para que todos aquellos medios regionales que quieran contactarse con nosotros, bienvenidos sean. Nosotros estamos partícipes a poder presentar aquello que estamos planteando como una propuesta ciudadana, así que en realidad hacia allá vamos. Le voy a dar el pase a Rafita, que lo veo por ahí, a Rafael Buenchuñir, de la región metropolitana, y también a Gloria Vera, parte del equipo de la directiva nacional, así que bienvenidos, chiquillos. Por favor, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra y contar un poco de la sensación de lo que está pasando aquí a nivel nacional. Bueno, buenas noches. Adelante, Gloria. Mire, primero que nada, darles a todos la bienvenida al lanzamiento de nuestro partido. Y bueno, esperar que todo resulte bien. Y estamos acá para quedarnos, para cambiar la política, la forma de pensar de la gente, para que actúe en pro de sus convicciones. Y que no se siga amarrando al duopolio, o sea, a lo que es izquierda-derecha. Y estamos aquí para representarlos a todos, y buscamos entre todos nosotros candidatos idóneos para todas las opciones eleccionarias que se vienen de aquí en adelante.
Así que, bueno, yo estoy desde el año 2012-2013 hasta ahora que logramos nuestro objetivo, nuestros sueños, y aquí estoy para colaborar en todo lo que necesiten, chiquillos. E invito también a que participen. Sí, pues tú eres parte representante del equipo Mujeres, que desde Arica Punta Arenas está trabajando en diferentes proyectos, y que se tiene que sentar también a la mesa, como todos los grupos internos, a poder levantar los proyectos ciudadanos. O sea, que es súper importante que lo plantees, que haga el llamado a las mujeres, porque en realidad necesitamos de todas ustedes. Exactamente, Emilio. Necesitamos de todas nosotras. Tenemos un papel principal dentro de la sociedad, porque tenemos muchos roles, y de esos roles, aparte, también tratar de cambiar un poco lo que son las cosas y que nosotras las mujeres seamos escuchadas, porque siempre estábamos dentro de un segmento, pero siempre un segmento bastante segregado. Así que las invito a todas, chiquillas, que inviten a sus amigas, a sus vecinas, hermanas, primas, no sé, a su abuelita, a todas las representantes mujeres que participen dentro de este proyecto, que no se van a arrepentir, que aquí estamos para apoyarnos entre todos y cambiar en 180 grados lo que es la política actual. Que lamentablemente, sí, pues estamos creando una institución. Claro, que lamentablemente no favorece a nadie, que solamente favorece a los grandes grupos económicos y siempre los que el ciudadano común y corriente, como cada uno de nosotros, está prácticamente abandonado. Así que aquí estamos para sacar un cambio, hacer un cambio radical y en favor de todos nosotros. Exactamente, es súper importante eso. Así que desde ya lo invitamos. Rafita, te damos el pase. Gracias, buenas noches. Bueno, no esperaba estar aquí, ya que, cierto, fue bien, bien placentero escuchar a todos los presidentes de cada región. Es lindo este sueño, cierto, que ya se ha vuelto realidad. Costó, por supuesto que costó, como dice Jorge del Maule, costó mucho, muchos problemas en el camino. No querían, lisa y llanamente, que no constituyéramos como partido en formación, pero nuestra perseverancia, cierto, fue más allá, y acá estamos. Acá estamos, y ahora depende de la gente, ¿cierto? Que nos crea, que crea en este proyecto. Aquí no hay nada escondido. No tenemos, ¿cierto? El respaldo que tienen los partidos, que ya la gente los conoce. Pues yo creo que no es bueno atacar ni a la izquierda ni a la derecha, porque ya el ciudadano común ya sabe quiénes son. Ya sabe quiénes son, el contexto que ellos usan, ¿cierto?, para salir al aire es totalmente falso. Ellos pelean solamente para la cámara, pero viven en las mismas casas. No es posible que un político tenga una casa de millones de pesos, que la compren así con tanta facilidad. Y a nosotros, la clase media, nos cueste tanto, que tenemos que un crédito hipotecario, tenemos que la cuota del auto, que los colegios, es todo engorroso para nosotros. Increíblemente nos cuesta demasiado. Y en estricto rigor, ahora prácticamente nuestro trabajo nos da para sobrevivir, y no para vivir como debería ser. Jubilaciones paupérrimas, la delincuencia. Ya yo ayer hablé con un amigo y él me dice, ya no sé qué pensar, porque si paro el auto, miro para todos lados, que me pueden asaltar, me pueden hacer una encerrona. Entonces, la política actual es pésima. El poder legislativo, el poder judicial es paupérrimo, son malos. Eso es lo que tenemos que cambiar. No es posible que una persona que sea el presidente de Codelco, por ejemplo, gane cantidades industriales de dinero, 50, 60, 70 millones de pesos mensuales, cuando hay personas que ni siquiera pueden llegar al fin de mes con el sueldo mínimo. Entonces, nos han faltado el respeto, le han faltado el respeto a todo Chile. Y eso se tiene que acabar. ¿Quién va a acabar con eso? Nosotros, la gente, las personas que crean en este proyecto, autofinanciado. Así es que los invito, ¿cierto?, a hacer que participen en nuestro proyecto, pero un proyecto que no es de cuatro o de tres años, es un proyecto que queremos llevarlo para el resto de nuestras generaciones. Que gracias a quién, a la gente, esto es de todos, no es de nosotros,
Este es de todas las personas que quieran participar en este gran proyecto, Emilio. Sí, eso es verdad, que había pasado mucha gente durante todos estos años. Yo le voy a mandar un cariñoso saludo a algunas personas que por motivos de salud y diferentes temas no pueden estar presentes. O sea, me acuerdo de la Lelia, me acuerdo de la Valesquita, que también se ha sacado la mugre. Imagínate, su marido está en una situación terminal. Y, es que son tantas las personas que están involucradas en este proyecto que en realidad se hace difícil nombrarlos a todos. Pero el corazón está con todos ustedes, y ustedes son todos partícipes de este proyecto que se va generando. Piensen una cosa, y quiero que lo tengan en la retina. Muchos de los presidentes que hoy en día conocieron, y la gente que está involucrada dentro de los grupos de cada región, tuvieron que correr para llegar a esto, salir de sus trabajos antes, pedir permiso. Algunos no tienen trabajo. Algunos están apenas pagando la cuota del internet para poder estar conectados y para poder trabajar en este proyecto. No tenemos financiamiento, lo repetimos siempre porque es súper importante que les quede claro. En algún minuto, en estos últimos 8 años, nos ofrecieron dinero para poder levantar candidaturas, y en realidad nosotros dijimos que no, nos tenía que costar, y aquí estamos. Han golpeado la puerta políticos de la vieja escuela, y también tenemos que ser transparentes y decirlo. Y les decimos no, muchas gracias. Tienen toda la gama de partidos políticos tradicionales para que puedan seguir funcionando de la forma que lo han hecho hasta el minuto. Nosotros sí queremos hacer un cambio. Y sí creemos que en Chile hay líderes que están escondidos, así como todos los líderes que ustedes vieron hoy día son personas que hasta antes de participar en el proyecto le tenían miedo a la política. Pero lo que hemos hecho acá, lo que hemos estado haciendo durante todos estos años es política, pero es política limpia, es política ciudadana, con las manos se podría decir llenas de callos por haber trabajado en la tierra, en el polvo, y ahora estamos, como decía delante uno de nuestros presidentes, estamos saliendo a la vereda y empezando a levantar este proyecto. Y lo que estamos haciendo aquí, donde estamos invitándolos a todos ustedes a participar, va a quedar para las futuras generaciones. Así que los jóvenes, involúcrense, porque esto es para ustedes, es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tenemos que bajar los sueldos del aparataje público. No puede ser que el Estado se transforme en un lugar en donde se paguen favores políticos. No puede ser que los presidentes que vengan a Chile a liderar un proyecto, posteriormente tengan que tener una dieta tan alta por haber servido al país, cuando ellos podrían estar en las universidades enseñando educación y enseñando su experiencia. Necesitamos hospitales regionales que sean parte de las mismas universidades y que puedan levantar a esos mismos médicos y profesionales del área de la salud y poder liderar proyectos hacia la ciudadanía. Necesitamos policías que realmente se involucren en el trabajo contra la delincuencia, a favor del ciudadano. Ojalá que tuviésemos un escalafón único en la policía, donde toda la policía sea preparada para poder tratar y, por favor, no contaminarse con los procesos que hay de la delincuencia, porque la delincuencia está llegando muy a fondo en Chile. ¿Ya? Necesitamos pensiones dignas. Necesitamos que las personas que han entregado durante toda su vida su esfuerzo no sean coartadas por una pequeña cantidad de dinero, y porque en realidad ese dinero que es nuestro tenga que ser a favor de pequeñas, de grandes empresas, de un pequeño selecto grupo que puede meter mano ahí para sus propios fines específicos. Hoy en día las cosas están cambiando. Hoy en día nosotros tenemos la capacidad de poder decir las cosas que pasan, y es ahí donde nosotros queremos hacer el cambio, transformar el proceso. Por eso es tan importante que ustedes participen acá. www.server.cl, se van a trámites, con su clave única, buscan un partido de información, y ahí se van a encontrar con el partido de la gente. El partido de la gente. Exactamente, así que nada, yo de verdad que estoy contento con lo que se viene. Aquí no hay una ideología política, porque muchos nos han preguntado, oye, ¿cuál es su ideología? Nuestra ideología tiene que ver netamente con el ciudadano. La ideología es levantar las propuestas que la gente día a día y de manera común necesita solucionar. Esa es nuestra ideología. No queremos leer un libro de Marx, no queremos leer a Patria y Libertad, no nos interesa nada lo que tiene que ver con atrás. De aquí en adelante, el ciudadano es lo más importante. Así que, chiquillos, les dejo el micrófono, por favor, para que puedan despedirse de todas las personas y contar un poco más allá de lo que expresan sus sentimientos en este minuto, porque en realidad lo que estamos haciendo hoy es historia hacia lo que viene. Sí, siempre los gobiernos deberían preocuparse, ¿cierto?, de tener su preocupación inmediata la gente, pero no es así, y yo te puedo decir que no es así en toda Latinoamérica, y me debería decir que en muchas partes del mundo que no es así.
con campañas, con canales comprados, con radios compradas, y mal informan a la gente, ¿cierto? Pero la verdad no se conoce jamás. Gracias a las redes sociales, ¿cierto? Nosotros queremos hacer parte de nuestra campaña para recolección de firmas, porque no tenemos medios oficiales, ¿cierto? No tenemos canales que se interesen en un nuevo proyecto. Nosotros somos prácticamente unos desconocidos para los partidos que son de la vieja escuela, pero tenemos mucha convicción, tenemos muchas ganas, no nos van a bajar, crean en nosotros, y cuando realmente ingresen a nuestro trabajo, se van a dar cuenta quiénes somos realmente, que somos gente normal, que queremos hacer un cambio para Chile y que prevalezca por el resto de nuestros días, para nuestros nietos, hijos. Eso por mi parte, Emilio. Gloria, adelante. Bueno, chiquillos, más que nada, como dice Emilio, dice Rafael, cambiar todo lo que es la desigualdad, de tanto de género como de todo tipo de cosas, buscar la dignidad, para, sobre todo para nuestros abuelitos, que tengan sus pensiones dignas, que les alcance para todo y que no tengan que recurrir a medidas drásticas, como ha sucedido en ocasiones, porque no les alcanza el dinero. Y más que nada, hacernos partícipe de un cambio real y verdadero, donde ya no haya más segregación para ningún lado, ni segregación por ideología política, por color, por raza, por sexo, por nada de eso. Igualdad, equidad ante todo. Así que, chiquillos, los invito a participar. No se van a arrepentir de este proyecto que se está realizando, y también, como decía Emilio hace poco rato, invitar a los jóvenes que se empoderen, que salgan adelante y que sigan con sus convicciones, para que más adelante ellos van a tener las riendas del país. Ellos van a ser los futuros alcaldes, los futuros concejales, gobernadores, senadores, diputados, incluso hasta los futuros presidentes. Así que, chiquillos, jóvenes desde los 14 hasta los 29 años, participen, no se van a arrepentir. Este es el verdadero cambio que se nos viene, y es un cambio para bien. Así que los invito, los insto a participar, a inscribirse y ver nuestras redes sociales, porque como dijo Rafael, ningún medio de comunicación nos ha tomado en cuenta ni nos va a tomar en cuenta tampoco, porque no les conviene. Así que a participar, chiquillos, y gracias. Gracias a todos aquellos que de una u otra forma pudieron soportar el hecho de tener que... este grupo me emociona. A través de estas redes, pero en realidad nosotros tenemos todo el cariño y las ganas de poder hacer este trabajo, así que los invitamos, porque necesitamos muchas manos. De Arica a Punta Arenas necesitamos manos, no solamente para conformar el partido, sino para que exista la posibilidad de que ustedes como ciudadanos comunes puedan ser los nuevos líderes que Chile necesita. ¿Ya? Los de arriba, los de abajo, los de allá, los de acá, todos son importantes, pero importantes tenemos que ser y ponernos de acuerdo, que Chile es amplio, pongámonos de acuerdo en un proyecto país. Eso es lo que nos tiene que abocar, y para que nunca más en Chile los independientes sean, como lo fue en su minuto Franco, perseguidos políticamente, cerradas puertas en todas partes, y que las personas que realmente tuvimos que poner la cara acá y quedarnos acá, haber sido ninguneados y tratados como locos, porque a todos nos pasó. Ahora estamos en la cancha, ahora queremos hacer un cambio, así que en realidad los invitamos para que ustedes también se sumen. Ya, agradecerles a todos que se hayan podido conectar, agradecerle a Luchito que tuvo que salir corriendo a TV O'Higgins porque tenía una entrevista con Franco precisamente, agradecerle a Franco también que sea parte de este proyecto, a Rodrigo Logan, el abogado del pueblo, que también es parte del Rodrigo, se me había olvidado, buen Emilio. Sí, pues Rodriguito nos ha ayudado durante todo este proceso, incluso gratuitamente puso su staff de abogado completo a disposición del partido de la gente para poder levantar lo que es esta candidatura ciudadana. Bueno, se me había pasado eso. Y no, así que, nada, pues agradecerle a todos ustedes nuevamente la disposición de poder estar acá, de conocer un poco más lo que estamos haciendo, pero por sobre todo, invitarlos a que ingresen a www.crp.cl en la sección de trámites, y con su clave única, inscríbanse en el partido de la gente. Posterior a eso, bienvenidos para que podamos entre todos hacer un cambio en Chile. Así que los dejamos. Muchas gracias a Américo, que pudo soportar todo este proceso digital y a poder ayudarnos
la Liga Punta Arenas con todas las personas que aquí han estado trabajando. Así que nos estaremos viendo próximamente y en los próximos Facebook Live contándoles cómo vamos con el avance y siguiendo generar la motivación para que cada uno de ustedes también crea lo que estamos haciendo acá. Y partidos políticos tradicionales, prepárense, porque el poder hoy en día lo tiene la gente. El poder de la gente. Un saludo a Cristian. Señor.